¿Qué tal, amigos hispanoparlantes? Seguimos aquí con las revisadas de Lord Jules y esta vez les traemos nada más y nada menos esta figura que es traída gracias a nuestros amigos de Bikes and Toys Inc. que se encuentran en Galerías Plazas de las Estrellas aquí en la Ciudad de México. Hacen envíos pues para toda la República por mensajería, etcétera, etcétera. Les voy a dejar aquí su página para que chequen los coleccionables que tienen, figuras, bicicletas plegables y toda la gama que venden. Y esta vez traemos nada más y nada menos que a Sky Shadow. Déjame ver porque ya no me acuerdo cómo se llamaba Sky Shadow. O sea, sí me acuerdo, pero no. Del Titan Master, que es el chiquilín. Chiquilín de dan de besos. Ah, pues se llama Ominous. O sea, bueno, y es tamaño líder, como podemos observar. Es un remoldeado de Overlord. Obviamente sabemos que de esta línea pues han salido primero los remoldeados, ¿verdad? Y pero pues es que no le pide nada a Overlord porque es un. Es una figura, podríamos decirlo que en modo avión es totalmente diferente a Overlord. En modo, pues en modo tanquecito, pues sí, pero la gama cromática que utilizaron para distinguirlos en negros y rojos, pues lo hace que se vea como más malvado, ¿no? Vamos a ir con el avión. Vean, una nada más, está muy padre, es tamaño Voyager, como les comentaba. Aquí viene con este apéndice. Esta acá, pues obviamente puedes poner a Ominous aquí sentadito y usarlo como si fuera un dron. ¿Sí, no? Se va. Muy bien. Veamos el modo avión. Muy padre. Obviamente que se puede abrir la cabina para guardar a Ominous o a cualquier Titan Master. Aquí tenemos las líneas. Viene este detalle con las alas dobladas hacia abajo que se ve muy bien. Los cañones. Se ve por debajo, ahí. Ahí ya lo andan desarmando. Bueno, y vamos con el tanque, que es igual, predominantemente en color rojo, las líneas, las orugas en negro, que lo hace que se vea como muy malvado. Bueno, en verdad, esta estética es muy, muy bonita y la gama cromática que utilizaron también. O sea, aquí viene igual que el otro molde. Este es su arma que se puede poner en su mano, todo ese cañón, pues muy padre, ¿no? También este muchacho tiene un modo base y podemos partir de lo mismo. Ah, bueno, déjenme mostrarles algo primero. Podemos desmontar el arma. Y aquí viene un pivotito abajo, ¿se alcanza a ver? La podemos poner así pues, para que cree como una mega arma, ¿no? Incluso también con este. Pero pues la verdad no se los recomiendo mucho porque se zafa, ¿no? Pero entonces obviamente vamos a ponerlos por acá. Vamos al modo base. Es básicamente lo mismo. Mira, aquí le dejé los puertos con binders. Ya, bueno, hagan de cuenta que va así. Yo no hice nada, ¿no? Así va. Vamos a separarlo. Igual esto, así. Vamos a poner estas partes hacia arriba. Es igual que el otro, que Overlord. Como podrán haberlo ya notado. En esta ocasión le voy a borrarme sacar los puertos con vaina. Pues porque pues ya sabemos que se puede combinar con las otras ciudades, ¿no? Y aquí tenemos el modo base de pies. Vayan ustedes a saber qué es. Bueno, ahora vamos al modo al avión. El avión, igual que Overlord, vamos a batir esto. Zafamos esto, lo echamos hacia atrás. Levantamos la punta. Los brazos, que son, los ponemos hacia el frente. Ponemos el cañón así. Y lo ponemos así. Bajamos este el alerón de acá, lo bajamos así. Y obviamente metemos esto aquí. Y aquí tenemos el modo base. Que se puede combinar con otras figuras de Titans Return. Ponemos el cañón aquí en medio. Y ya, ¿no? Pues obviamente, pues como tiene acá una mesita, podemos jugar así que pues llega, ¿no? Aquí está muy padre la. El modo base.
Muy parecido al de Overlord. Overlord está como más trabajado, como que tiene más altura. Este es chaparrito, pero picoso, o sea que no importa, ¿no? O sea, aquí vemos el modo base. Pues está padre, ¿no? Podemos bajar igual esto y aquí poner aquí otro. O sea, las posibilidades de juego son infinitas. Pues ahora, amigos, vamos a transformar un robot, que ya es un paso muy, muy sencillo, ¿verdad? Vamos a poner esto para acá. Vamos a levantar los paneles hacia atrás. Muy bien. Doblamos esto hacia atrás, así. Así, ya le iba a quebrar, pero no va. Luego me lo andan cobrando. Vamos a doblarlo de la siguiente manera, así. Así enfrente. Así. Así enfrente. Abrimos los pies. También esto lo podemos hacer más alto, como les comentaba con Overlord, así, con mucho tacón. Entonces podemos dejar así sus tacones. Bajamos los brazos. Así, y sacamos sus puños, así. Escondemos esto. Volteamos la cabeza. Espérenme un momento. Lo ponemos así. Podemos ponerle la nave. Vamos a abrir la toma para que vean de qué estoy hablando, ¿verdad? Es como la cabaña del tío Chueco, mi toma. Ahí estamos. Podemos poner aquí en este poste, pues está, ¿no? Así. Pues como Overlord ahí. Escudito. Su arma. Y obviamente a su Titan Master, para que forme la cara y la cabeza de Sky Shadow. Y voilà, este muchacho es Sky Shadow. Vamos a asomarnos para que lo vean de cerca. Ven, tiene un alto grado de detalle. La gama cromática, como les decía, es muy muy bonita. Tiene plástico plateado, gris. O sea que no, o sea, se tiene como brillitos metálicos, vean nada más. Y está padrísimo porque toda esa gama que tiene sí lo hace ver como que es del lado de los malvados Decepticons, ¿no? A mí sí me gusta. Vamos a verlo por acá, sí. Su parte, o sea, es una figura muy muy elegante, tamaño líder, entonces que... ¡Wow! Vamos a hacer comparación de tamaño. Vamos a ver el remoldeado de Skylord. Sky Shadow, perdón. Y Skylord, hubiera sacado una así, ya me hubiera hecho. Bueno, aquí está Overlord. Man. Son del size, ¿no? Del pre. Mismo molde, diferente personaje, diferente esculpido de él. Básicamente en ingeniería es la misma, pues están muy bonitos. Ambos disponibles ya en Bikes and Toys Inc. Donde les voy a dejar el enlace aquí para que vayan y compren el suyo. Y bueno, amigos, yo me despido con esta revisada de Sky Shadow y este colado de Overlord, que no es lo mismo, pero es igual. Y nos vemos en la siguiente. Hasta luego. Muy bonitos.